Hola amigos de Internauta, nos encontramos hoy en el registro civil con el juez Alejandro Alvarado y nos va a platicar sobre un tema polémico que es que ya no se pueden casar los menores de edad a partir de enero del 2018. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días, muy buenos días Eduardo. Alejandro, platícanos un poquito sobre ese tema que ya a partir, si yo tengo menos de 18 años, ya no me puedo casar. ¿Esta ley ya existía o apenas empezó a aplicar? Bueno, efectivamente, como lo mencionabas al inicio, en enero del 2018, la legislatura anterior, el Congreso local, reformó algunos artículos del Código Civil, entre ellos el del requisito para poder contraer matrimonio, y establece como la edad mínima indispensable los 18 años. ¿Cuál es la diferencia con las disposiciones anteriores? Bueno, que en los anteriores, en el Código anterior, se permitía de alguna manera que un menor de 18 años en algunas condiciones y bajo algunas circunstancias pudiera contraer matrimonio dispensando ese requisito legal a través, hace ya muchos años, de una autorización otorgada por el presidente municipal y después en las épocas más recientes a través de una dispensa otorgada en un procedimiento judicial con un juez de lo familiar. Eso ya no es posible. La ley, repito, a partir del enero del 2018, establece como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años. Ok, entonces, antes de que entrara esta ley en vigor, Alejandro, entonces, pues, si no estaban de acuerdo los papás, podían ir con el alcalde y podían darla a una audiencia. Efectivamente, si la pareja que quería contraer matrimonio no tenía cumplido los 18 años, pero sus papás estaban de acuerdo en casarse, podían contraer matrimonio. Luego, si alguien, alguno de sus papás no daban esa autorización, esa dispensa para contraer matrimonio podía otorgarle a un presidente municipal. Se reformó la ley y luego esa dispensa únicamente podía otorgarse a través de un procedimiento judicial, de un juez familiar, justificando una causal grave, que regularmente era el embarazo de la mujer. Okay. Bueno, entonces, el problema es para los jóvenes que se deciden, que deciden embarazarse antes de los 18 años, pues ya no van a poder casarse hasta que lleguen a los 18 años. Efectivamente, hasta que cumplan la mayoría de edad van a poder contraer matrimonio. ¿A qué obedece esto? Bueno, tiene que ver con un criterio internacional de la UNICEF, de la ONU, en donde ellos hicieron un estudio y determinaron que los matrimonios infantiles pues violaban los derechos humanos. Y a partir de este criterio, en el año 2014, se reformó en México también la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que establecía específicamente como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años. A partir de esta reforma, de esta ley federal, que obviamente en este orden jerárquico de las leyes, tuvieron que los congresos estatales adecuarse, armonizar esas leyes locales con la ley federal y así establecieron este requisito también a nivel local, 18 años para poder contraer matrimonio. Entonces, ¿ya existía esto del 2014? Sí, en el 2014 se reforma esta ley que te menciono, la Ley General para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y estableció ese requisito. Como insisto, es una ley federal que tiene mayor rango de acuerdo al orden jerárquico de las leyes en México. Lo que hicieron los legisladores locales fue armonizar la ley local con esa ley federal y arropar, establecer en el Código Civil ese requisito que ya no puede ser dispensado de ninguna otra manera. Quisimos hacer este programa especial, amigos de Internauta, porque, bueno, desde que inició este año, a partir de enero que entró en vigor esta ley, vaya, no sabíamos, como la mayoría de los jóvenes, no sabían, ni los papás sabían tampoco sobre esta ley que entró en vigor. Tocó algunos casos en diferentes municipios, no simplemente en Allende, sino en todo Nuevo León, de que venían los jóvenes con los papás de familia, menores de 18 años, obviamente, y llevaban una sorpresa con el juez, que le dijeron, oiga, no, ya no se puede casar, perdón. Mi primo, mi prima o mi sobrino se casó en diciembre
¿por qué si vengo en enero, por qué ya no puedo pagar, ya no puedo casarlos? Porque entró a partir de enero de este año. Entonces, por eso es motivo de este programa especial que quisimos hablar sobre ese tema, sobre los matrimonios infantiles, ya no se van a poder llevar a cabo. Entonces, por eso tuvimos esta entrevista con el licenciado Alejandro para poder que nos ampliara un poquito más de información sobre este tema, porque en diciembre del 2017 se podía y en enero del 2018 ya no se puede. Pero es por esta ley que ya entró en vigor. Efectivamente, Eduardo, lo que comentas es correcto. Los matrimonios de menores fueron prohibidos. Y entre otras cosas, lo que menciona la UNICEF y la propia Ley General para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes en México, es de que los matrimonios de menores, independientemente si es varón o una dama, coartan o restringen esa posibilidad de que sigan estudiando, de que se sigan relacionando con las demás personas y de alguna manera impacta en la calidad de vida de esos jóvenes. Licenciado, ¿qué va a pasar con los menores que se embaracen? Bueno, pues yo creo que sirve mucho este tipo de noticias que se difundan, que la gente sepa, que los jóvenes sepan que hay un requisito para poder contraer matrimonio. Bueno, hay muchos, pero uno de ellos, y que es de alguna manera insustituible, pues es la mayor edad, tener 18 años cumplidos. Entonces es importante que estén enterados para que tomen bien sus decisiones. Bueno, ya lo saben, amigos, para los menores de edad, para los padres de familia que tenemos hijos menores de edad, que tengan mucho cuidado con las decisiones que van a tomar a futuro, ya que si se embarazan antes de los 18 años, no van a poder estar legalmente casados. Muchas gracias, licenciado. Eduardo, gracias a ustedes. Un saludo a toda la gente de Internauta. Muchas gracias y hasta luego.